El eslogan de la campaña es más oportunidades para todos y a trabajar. Porque se necesita la combinación de estos dos factores que han sido fundamentales y los dos factores básicos en mi vida. Yo lo que quiero como presidente de todos los dominicanos es que todo el mundo, sin importar su nivel social, pueda tener las oportunidades para llegar a donde quiera que defina y donde quiera, a donde quiera que él también decida con su trabajo, dedicación y devoción. Ese es el presidente que quiero ser para este país. Cambiaron la República Dominicana. En los últimos 7 años, como ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo lideró la modernización de nuestra infraestructura y la construcción de un nuevo país. Gonzalo trabajó en todas las provincias y ciudades. Construyó carreteras, puentes, elevados, circunvalaciones, pasos a desnivel, autopistas y caminos vecinales. Gonzalo hace. Gonzalo hizo escuelas, liceos, estancias infantiles, canchas deportivas, polideportivos, laboratorios, viviendas, sistemas de distribución de agua, edificios del 911. Gonzalo construye parques, bulevares, avenidas, calles, aceras, pavimentaciones, malecones y parqueos. Gonzalo resuelve. Gonzalo hizo en 8 meses la circunvalación norte de Santiago, que estaba parada hace 19 años. Construyó la carretera Piedra Blanca Juan Adrián Rancho Arriba, uniendo el sur con el norte, un anhelo de toda la vida. Gonzalo resolvió el tema de la carretera Cruce de Ocoa a San José de Ocoa y el puente Sabana Larga, una obra que tenía 50 años en carpeta. Gonzalo creó los cruces peatonales y motorizados de Boca Chica, reduciendo accidentes de tránsito, evitando más de 100 muertes al año. Gonzalo toma decisiones y hace lo que falta. Cuando asumió el ministerio, las carreteras eran inseguras y había un verdadero miedo a viajar de noche. Gonzalo creó el Programa de Asistencia y Seguridad Vial, uno de los servicios públicos más valorados por los dominicanos. Con Gonzalo tenemos hoy las carreteras más seguras de América Latina. Como acabamos de ver, nuestro país ha cambiado en los últimos años, pero todavía tenemos muchos problemas que resolver. Ese es el compromiso que asumo con todos ustedes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, hacer un país con más oportunidades para todos. Nací en Barahona, hijo de un barbero y un ama de casa. Todo lo que soy se lo debo a mis padres y a una palabra mágica, oportunidad. Tuve la gran oportunidad de mi vida cuando entré al Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. De 1.800 estudiantes que hicimos el examen de ingreso, solo aprobamos 225. Fueron 5 años de estudio duro, pero valió la pena. Los técnicos del Politécnico Loyola eran tan demandados por la industria que mi último examen fue un viernes y el lunes ya estaba iniciando mi primer empleo. Después de 3 años como empleado, ahorré un pequeño capital que fue la semilla para cumplir mi mayor deseo, abrir mi propia empresa. Yo tenía 23 años y todos los sueños del mundo. Con mucho esfuerzo y rompiendo brazos, los hice realidad. Empecé con una empresa de reparación de computadoras, después abrí una empresa de construcción y luego en 1992 una de aviación, hoy la más grande y más moderna de América Central y el Caribe. Hoy puedo decir que nada es imposible cuando uno tiene la oportunidad y no la deja pasar. Vengo de abajo y sé lo difícil que es echar para adelante.
Pienso que esta es la tarea más importante de un presidente: crear las oportunidades para que todos puedan, como yo pude, estudiar, trabajar y realizarse en la vida. En los próximos días voy a presentarles mis propuestas para hacer de la República Dominicana un país de más oportunidades, pero para todos. A trabajar. Más oportunidades para todos. Gonzalo, presidente.